Hola, hola. Hoy vamos a hacer esta calaverita de azúcar. Vean qué bonita queda. Esta la voy a estar usando para nuestro mini altar de muertos, pero también se puede usar como llavero. Bueno, pues vamos a comenzar. Los materiales que vamos a estar usando son hilaza de algodón del número 8 en color blanco, amarillo, azul, morado, naranja. Y también vamos a estar usando pinturas en diferentes colores, que sea pintura textil. Para pintar voy a usar estos punteros que tengo aquí y estos pinceles que son para uñas. Si no tienen esto, lo pueden hacer con palillos de madera. También vamos a estar usando unos ojitos de seguridad del número 10. Son ojitos para amigurumis y relleno para almohadas. Voy a estar trabajando con un gancho del número 3. Vamos a iniciar con el color blanco y vamos a hacer un aro mágico. Vamos a hacer una cadena. Y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cada vuelta vamos a estar haciendo una cadena que va a ser nuestra cadena para dar altura y esa no cuenta, ¿sí? Entonces tenemos 6 puntos bajos y nuestra cadena con la que estamos dando altura, que no la vamos a contar como punto. Hacemos nuevamente una cadena y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 2 puntos bajos en cada punto de los anteriores. Al finalizar la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Once y 12. Ya tengo aquí mis 12 puntos bajos y cerramos con un punto deslizado. Así tenemos nuestra primera vuelta. Ok, para nuestra vuelta número 3 hacemos una cadena y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Esto lo repetimos por toda la vuelta, un punto bajo, un aumento. Al finalizar la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Ya terminé aquí mi vuelta número 3 con 18 puntos. Ahora hacemos nuevamente nuestra cadena y hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos en toda la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Al finalizar la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Ya llegué aquí al final de mi vuelta número 4. Cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Y esto lo repetimos en toda la vuelta. 1, 2, 3 y un aumento. Al finalizar la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Ok, ya llegué aquí al final de la vuelta. Cerramos con un punto deslizado y nuevamente hacemos nuestra cadena. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a repetir toda la vuelta. 4 puntos bajos y un aumento. Al finalizar la vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Ya terminé aquí la vuelta número 6 con 36 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer de la vuelta 7 a la 12. Un punto bajo en cada punto de los anteriores.
Ok, así vamos a seguir hasta llegar a la vuelta número 12. Ya llegué aquí a la vuelta número 12. Ahora vamos a hacer nuestra vuelta número 13. Hacemos una cadena y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y una disminución. Ok, la disminución es tomando las dos cadenas de adelante de los dos puntos siguientes. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más. 1, 2, 3 y una disminución. Ok, 1. 2, 3 y una disminución. Llevamos 3 y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y una disminución. Vamos a hacer el último, 1, 2, 3 y una disminución. Y así finalizamos nuestra vuelta con 30 puntos bajos más la cadena con la que estamos dando altura. Cerramos con un punto deslizado y nuevamente hacemos una cadena y ahora vamos a hacer nuestra vuelta 14. Para la vuelta 14 vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Y lo repetimos nuevamente. 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Ok, ahora hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos una disminución. Tomando las dos cadenas de la parte de enfrente. Ok, hacemos nuestra disminución y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Y así finalizamos nuestra vuelta 14 con 25 puntos bajos. Para la vuelta número 15 vamos a hacer una cadena y 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer una disminución. Hacemos un punto bajo y una disminución y volvemos a repetir un punto bajo y una disminución. Ahora vamos a hacer una disminución nuevamente y un punto bajo. Una disminución. Y repetimos un punto bajo
una disminución. Y así cerramos nuestra vuelta número 15 con 19 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado. Antes de seguir con nuestra vuelta 16, voy a poner los ojitos. Voy a contar hasta la vuelta 10 y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y los vamos a poner de este lado donde vamos cerrando, más o menos por aquí. Aquí nos van quedando, así miren. Así nos va quedando donde vamos cerrando. ¿Sí? Entonces a un ladito de esta vamos a tomarlo de referencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces aquí más o menos vamos a poner nuestro primer ojito. Y de ahí nos vamos a pasar 5 puntos. 2, 3, 4, 5. Me voy a pasar uno más, 6, para dar espacio a decorar, ¿sí? Porque de este lado es donde nos va a quedar esta parte que va a ser la parte de enfrente. Por eso les digo que los ojitos deben de ir aquí, junto donde vamos cerrando. Me voy a pasar un punto más para acá, para que no me vaya a quedar chueco, y uno para acá. Igual pueden poner los ojitos ya hasta que vayan terminando, para que les quede más parejito, ¿sí? Bueno, yo ahí ya los voy a poner y los voy a cerrar. Porque ya sé que más o menos ahí ya me queda. Ok. Aquí otra vez cierro con punto deslizado, que ya se me abrió aquí. Listo. Ahora sí. Así nos va quedando ya con los ojitos. Para la vuelta 16 vamos a hacer una cadena. Y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora vamos a hacer 5 disminuciones. Vamos a empezar aquí con la primera. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así cerramos nuestra vuelta 16 con 14 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y hacemos nuevamente una cadena. Para la vuelta 17 y 18 vamos a hacer un punto bajo en cada punto de los anteriores. Cada vuelta va a ser de 14 puntos bajos. Ok, ya llegué aquí a mi vuelta número 18 con 14 puntos bajos y voy a rellenar antes de continuar cerrando. Acuérdense de solo poner el suficiente sin que se estiren los puntos. Ok, ya tengo aquí rellena mi calaverita y ahora vamos a seguir con la última vuelta, que es la número 19. Hacemos una cadena y ahora vamos a hacer 7 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Ok, cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos nuestro hilo.
Ahora con la aguja para bordar, vamos a ir pasando vuelta por vuelta solo la cadena de la parte de adelante. Creo que debía haber dejado el hilo más larguito, pero bueno, solo tomamos la cadena de adelante, todas las tomamos. Ay, eso me va a salir. Voy a jalarle para que me dé espacio a terminar. Y ahora sí, jalamos. Ya que la tenemos cerrada, acomodamos nuestro relleno para que se vaya poquito aquí para abajo. Y vamos a rematar nuestro hilo para que no se nos vaya a desbaratar. Ok, le subimos aquí así tantito para que empiece a dar la forma de la calavera. Vean, así queda. Ya terminamos nuestra primer parte de la calavera. Queda súper bonita. Ahora vamos a decorarla. Para las flores vamos a iniciar con una cadena y esa cadena no cuenta. A partir de ahí voy a hacer 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la tercera cadena vamos a hacer un punto alto. Así ya tenemos 2 puntos altos en la primera cadena y ahora vamos a hacer uno más. Y tenemos 3 puntos altos en el mismo punto. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos en cada cadena. Y así vamos a hacer hasta llegar al final. 3 puntos altos en la misma cadena. 2, 3. Nuevamente. 1, 2 y 3. Hacemos la última porque la primera que les dije que no cuente, esa la jalamos para que no se nos vaya a desbaratar. Y hacemos 1, 2 y 3. Hacemos una cadena y cortamos. Dejamos poquito hilo para rematar nuestra flor. Ya que la tenemos así, vamos a tomar nuestra aguja para bordar y vamos a pasar el hilo por aquí. Ok, vamos a enrollar nuestra florecita y la vamos a pasar a este lado, a la parte que va a ser la parte de abajo. Vamos a pasar nuestro hilo para darle una puntadita y que no se nos vaya a deshacer nuestra flor. Ya que lo tenemos así, vamos a rematar nuestro hilo. Si gustan con el mismo hilo, lo pueden unir a la calavera. Yo lo voy a pegar con silicón, ¿sí? Bueno, de esta misma forma vamos a hacer otras 3 florecitas más para tener un total de 4. Vamos a dejar aquí por un ladito y vamos a empezar a decorar con la pintura lo que es la calavera. Ya avancé aquí en la mitad de la cara. Ahora vamos a hacer aquí arriba, dejen tomar el color amarillo. Y voy a hacer el último pétalo de aquí. Así más o menos. Pues no queda perfecto porque pues están los huecos que están abajo. Ok, ahora voy a hacer la flor. Igual ahorita le vamos poniendo. Ok, vamos tratando de rellenar los espacios que quedan y así vamos a ir tratando de hacer los pétalos
de la flor. Si ustedes gustan, nos pueden bordar, o si ustedes saben pintar muy bien, pues ya les va a quedar más bonito. Yo aquí así lo voy a hacer, así lo voy a dejar. Porque pues las calaveras de azúcar realmente no están súper bien pintadas, ¿verdad? Entonces así va a parecer más real. Entonces, ya que puse la tipo florecita, ahora voy a tomar el color amarillo y voy a ir tratando de hacer puntitos adentro de los pétalos. Así. Ahora con el color azul voy a poner los puntitos por afuera. Y los hago lo más parecido que se pueda, un puntito. Y así va quedando. Ok, ahora voy a tomar otro pincel y voy a hacer aquí esto que va arribita como tipo la ceja. Así. Y ya que la tengo así, ahora voy a hacer esta guía que hice acá. Es como si fuera una guía con hojas, según yo. Voy a limpiar el pincel con agua. Y lo voy a tomar el color verde. Y así más o menos. Voy a ir haciendo aquí la forma de las hojitas. Ok, ya que tenemos esto, voy a volver a limpiar mi pincel. Y ahora voy a tomar el color negro y voy a hacer la boquita. Hacer la línea, primero la del medio. Porque así la voy a dejar. Y ahora voy a ir haciendo tipo rayitas. Así. Una arriba, una abajo, una arriba y la de la orilla completa. Ahí le acomodamos. Que se vea lo más que se pueda la rayita. Así. Ahora vamos a hacer lo que es la nariz. Esta se la voy a poner color roja. Voy a tratar de hacer un triángulo aquí en medio. Ok, ahí más o menos. Me acomodo el pincel. Se me puso muy mal acomodado. Y así va quedando nuestra calaverita. Bueno, así va quedando y tengan cuidado de no embarrar aquí la pintura porque está fresca. Y ahora quiero hacer un tipo flor aquí, arriba. A esta solo le puse así las tiritas de azúcar de colores. Y ahora voy a tomar el color azul y voy a ver qué tal. A ver si me queda bien. Ok, ese sería el primer pétalo.
Así de 5 pétalos. Sí, y ahora voy a rellenar de pintura. Y voy a tratar de acomodarla. Ay, agarré el amarillo. Bueno, voy a agarrar más azul. Cuatro, aquí está, me quedó medio amontonado. Pues ahí se ve medio raro. Uno, dos, tres, cuatro. 5. Voy a tratar de acomodarle que se vea bonita. Ya que más o menos está así, ahora sí le voy a poner poquito amarillo en el centro. Voy a ver cómo queda y si no, ya cuando seque se lo pongo. Así. Sí, y así nos va a quedar. Y ahora sí vamos a tomar el otro pincel, el más larguito, y aquí vamos a empezar a hacer las tiritas de azúcar. Así. Bueno, voy a ponerle más tiritas y ahorita volvemos. Ya terminé de ponerle las tiritas acá atrás y así va quedando. Vean, ya está tomando la forma de calaverita de azúcar. Lo voy a poner aquí, con cuidado que no se me vaya a manchar. Y ahora voy a pegar las flores con el silicón. Ponerla en la parte de abajo. Esta la vamos a tomar de referencia. A partir de aquí van a ir a los lados. Voy a poner la otra. Miren, ya está con tres, se ve bonita. Pero voy a pegar otra más. Así. Y las acomodamos. Y pues bueno, así quedó nuestra calaverita. Ya solo voy a esperar a que seque. No sé si aquí en la nariz ponerle negro como le puse a esta. Ahorita voy a ver o si ya la dejo así. Bueno, pues espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Bye.